えた、おめえの強さよくわかった。ほらもうやめとくわ。おめえの出番だぞ、ワン。いるな。わかりました、やってみます。この私のパワーが完全に負けている。Hola a todos y bienvenidos una vez más de nuevo. En el día de hoy tenemos información jugosa, ya que acaban de salir las unidades nuevas en... las unidades nuevas, las animaciones, todo lo que hacen y demás. Vamos a ver a continuación todo lo que hacen. Y en este caso, pues, lo estuvimos comentando en el día de ayer, ¿no? Hace unas cuantas horas, evidentemente, el hecho de que habían confirmado la versión global, pues las unidades. Y tenemos por aquí, evidentemente, subimos un vídeo de las unidades que a mí me hubieran gustado ver y demás. Pero bueno, no me esperaba en este caso que fuera la unidad acompañante 16 con 18, ¿vale? Luego la siguiente que tenemos por aquí, que sería Super Vegeta. En este caso creo que es la animación referente a cuando le lanza la ráfaga de ki a Cell y demás, cuando acaban, pues, matando a Trunks y demás. Le lanza el rayo ese, en este caso, a Trunks y Cell. Y luego, pues, Cell, evidentemente, que tenemos por aquí, con sus transformaciones. Primera forma, segunda forma, Cell perfecto, y el Cell este, en este caso, que es el Cell este tocho y demás, que cuando se enfrenta a Gohan, además, cuando, bueno, la impotencia, además, de no poder derrotar a Gohan, es de Cell, ¿no? Adquiere esa forma. Luego, el Gohan por aquí, con el tema del intercambiable Goku-Gohan, intercambiable a Gohan. Vale, me alegra esto, que lo de la mecánica de intercambio, sinceramente, que la sigan potenciando además. Y luego vamos a ver un poquito el análisis de las unidades gracias a Gores, que la tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos que en este caso, que sería Super Saiyan Goku, Super Saiyan Gohan. En este caso sería Super Saiyan Goku Family 170% Oki más 3, debido a ataque de defensa. Y adicionalmente ese extra de 30%, como sabéis, de 200% que van a hacer las unidades ya a partir de ahora, para todas las unidades que pertenezcan a la categoría de Android Saga. El superataque, el instant Kamehameha, la transmisión instantánea del Kamehameha, incrementa el ataque de manera infinita, defensa durante un turno y causa daño inmenso con alta oportunidad de unidad al enemigo. Luego, pasiva, 180% de ataque de defensa, ojito, gana adicionalmente ataque de defensa 51% cuando lanzamos el superataque, y en este caso gana alta oportunidad de evadir los ataques enemigos durante el turno que hacemos el superataque durante 5 turnos desde la primera vez que aparece, y ganamos media oportunidad en este caso de evadir ataques enemigos durante, bueno, en este caso, el turno que le hacemos el superataque, una vez que, pues, han pasado 6 o más turnos. Interesante. Gana adicionalmente ataque de defensa 20% por cada ataque que evadimos, hasta un máximo de 59%. Interesante, ¿vale? Muy interesante la unidad. El exchange, pues bueno, puede ser usada a partir, en este caso, después de un superataque, en este caso, bueno, que hemos lanzado el superataque durante 3 o más veces. Es súper sencillito de usar el intercambio con Gohan, ¿vale? Luego, pues, con Gohan tenemos por aquí, que lo vamos a ver en análisis y demás, enlace de Golden Warriors, Saiyan Warrior Race, Only the Family, Super Saiyan, Kamehameha. Tiene un set de links bastante tocho, Y categorías donde entran, pues, la verdad que... bastante tocha, sinceramente, muy, 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 muy interesantes, la verdad. Interesantillas. Estoy viendo por aquí algunas que otras categorías, a ver si son las del aniversario. Pero bueno, vale. Vamos a ver a continuación. Tenemos el Super Saiyan Gohan, en este caso, el gran incremento de ataque y defensa durante un turno, causando daño inmenso. Y luego la pasiva, 180% de ataque y defensa. Gana adicionalmente 58% en el turno después de, bueno, un turno después de recibir un ataque. Gana inicialmente la defensa, un busteo de defensa de un 100%. Cuanto mayor vida tengamos, mayor va a ser el busteo de defensa. Uf, madre mía. Guardia activa contra todos los ataques durante 3 turnos, de la primera vez que aparece. Y después de la guardia, en este caso, que activa durante 2 veces, ganamos 58% de defensa durante el resto de la batalla. Y después lo mismo con lo de la guardia, pero durante 4 veces ganamos ataque defensa 58. Uf, madre mía, esto es una bestialidad, gente. 58% durante el resto de la batalla. Después de que la guardia esté activa durante 6 veces, ¿vale? La guardia, bueno, en este caso, bueno, eso es lo que he comentado. Activada durante 4 veces. Y después de que esté activada 6 veces, la guardia activa contra todos los tipos durante el resto de la batalla. Gran oportunidad de nulificar, en este caso, el ki
los superataques de Ki y contrarrestarlo con un tremendo poder. O sea que esto lo he visto antes, que lo ha comentado Datruk, y lo que me dice por aquí confirma que Gohan anula el contraataque, en este caso, diferente al Gohan Expression 4, que esquiva y contraataca. Por lo que dice por aquí que Gohan puede bloquear a Broly, por ejemplo, en las razones, ¿vale? Que no se puede hacer counter. Counter no se puede hacer, pero sí podemos nullificar y hacer ese counter. O sea que Gohan vale para las razones de Broly. Uf, madre. Los Lee no cambian con el tema de cuando hace el intercambio. Cell tenemos por aquí que es Android Cell Saga o poder de absorción con ese 170% o ese 30% extra para androides, ¿no? Así que 200%, uff, madre mía. 200%, incremento de ataque de manera infinita, incremento de defensa durante un turno en caso de inmenso. Y luego la pasiva, 170% de estadísticas, gana otro extra de ataque de defensa 30% cuando resuelve el superataque, gana otro extra de ataque de defensa 80% y un crítico, oportunidad de hacer un crítico y oportunidad de evadir los ataques un 18% cuando hay dos más enemigos para un super battle rest, tres super battle rest, esta carta me parece impresionante. Gana otro extra de 70% y crítico cuando, o sea, en este caso, y oportunidad de evadir por un 17% cuando hay 3 o más enemigos y media oportunidad en este caso de realizar un super ataque final cuando le vida es un 50% o más. Absorbe a 17 a partir de que han pasado 3 turnos, ¿vale? Cell lo vamos a ver una vez que esté al máximo. Cell segunda forma, pues incremento de ataque de manera infinita y lo mismo, ¿no? Incremento de defensa en un turno en causa de un inmenso. Pasiva, las mismas estadísticas, creo, ¿no? 180% ataque de defensa, gana adicionalmente ataque de defensa 40% cuando le usamos el super ataque. Y oportunidad de ser crítico y evadirlos en ataques enemigos de un 17%. Aparte, pues, otro 120%, madre mía, 120% de estadísticas y realizar un crítico y oportunidad de evadir los ataques enemigos por un 18% cuando nos enfrentamos dos enemigos. Y media oportunidad de realizar un super ataque final cuando la vida es un 50% superior. Absorbe 18, pues a partir del siguiente turno, una vez que nos transformamos él, pues la siguiente vez que aparezca, pues lo podemos usar. Y en Cell perfecto, pues tenemos incremento de ataque y defensa durante un turno, causa daño inmenso. Pasiva de 250%. Gana finalmente otro extra de 50% de estadística cuando rezamos el super ataque. Esto es una bestialidad. Crítico, oportunidad de acción crítica, oportunidad de evadir ataques enemigos turno, o sea, un 35%. Gana otro extra de ataque y defensa 50% cuando combatimos a un enemigo. Y alta oportunidad de realizar un super ataque adicional cuando le pide un 50%. Esto es una verdadera burrada de personaje, gente. Este 250 más este extra de 50% más este extra de 50%. Esto es una burrada. El Cell es una burrada. El Cell de Lin me parece una auténtica bestialidad también. Y el hecho de las categorías, no sé si lo tenemos arriba, ¿no? Uf, me parece una auténtica bestialidad. Luego, el modo rabia, en este caso puede ser activada cuando hay un enemigo, en este caso tiene su propia vida con un 50% o menos. Y pues temporalmente incrementa el ataque, inmenso, o sea, de ataque, que me causa daño inmenso. Y la pasiva aquí más 2 y regresión crítico, o sea, interesante. Luego vamos a ver las unidades acompañantes, que sería en este caso 18 con 16. Ki más 3 y 130% de para androides. Gana incremento de ataque y defensa durante un turno, causa daño inmenso. Ok. Y pasiva 160% de ataque y defensa 180. Gana adicionalmente un busteo de ataque y defensa hasta máximo de 100. En este caso, cuanto mayor vida tengamos, mayor va a ser busteo. Y gana media oportunidad de. Con todos los ataques. De que sean todos los ataques efectivos contra todos los tipos. Si hay un. Superclass aliado atacando en el mismo turno. Gana media oportunidad de tener la guardia activa contra todos los ataques si hay un enemigo extra en class en el mismo turno. Sí, en el mismo turno. Luego ataque para todos los aliados, ataque 34%, defensa 16% si hay un superclass enemigo, o para todos los aliados, ataque 18%, defensa 34% si hay un extra en aliado. Carta interesante, muy interesante. Set de links y categorías interesantillas. Y Super Saiyan Vegeta en este caso. Master Evolution sería 130%. Incremento de ataque y defensa durante un turno. Sorprenda más. Y luego ataque y defensa 100%. Gana inicialmente ataque y defensa 100% cuando atacamos. Ki más 3 es un ataque adicional cuando obtenemos 3 o más orbes. Le realiza en este caso un ataque adicional durante 4 turnos de la primera vez que aparece.
y luego durante 4 turnos, perdón, y granada finalmente ataque eficiente 100% para el resto de la batalla, después de realizar 5 más ataques. Ataque efectivo contra todos los tipos, después de realizar 10 o más ataques. Unidades acompañantes muy tochas también, muy tochas, pero bueno. Ya digo, Goku familiar se lleva el busteo de, 200%. Y luego pues el hecho de las animaciones, ¿no? El tema de Cell por aquí, que me parece, lo que estoy viendo por aquí me está gustando, sinceramente. Me está gustando ahí bastante. El hecho de la transformación por aquí. Uff. Top, top, gente. Top, sinceramente. De momento la música no es nueva, por lo que estoy escuchando. Bueno, esto es cuando se enfrenta a 16, después de resolver 17, para que no absorbiera a 18, evidentemente. Y aquí lo de 18 cuando lo absorbe. Uff. Oh, shit. Estoy esperando contra Gohan. Ese primer plano. Y ese ángulo y demás. Va. Uff. Y eso supongo será la C-Skill, ¿no? Sí. Esto es la C-Skill. Perdona, gente. Uff. Sí, esto es cuando. La impotencia, la rabia de que no puede tocar a Gohan, evidentemente. Ok, me gusta. A ver, vamos a ver por aquí. Uf, que me quedo sordo. Vale, esto cuando va hacia arriba, tira lo del Instant Kamehameha. Vale. Interesante la animación. Y esto será la C-Skill, ¿no? O sea, bueno, el de cambio, ¿no? Uf. Venga, Gohan, para adelante. A pelea. Venga. Entendido, padre. Lo haré lo mejor posible. Esta musiquita es nueva. Sí, señor. Bastante guapo las animaciones, la verdad. Bastante guapas. Y esto será seguramente el tema del counter, ¿no? De unificarlos, de parar los ataques de super, de los superataques de Ki. Uf, tremendo. Tremendo esto. Venga, para adelante. Buah, tremendísimo esto, Tremendísimo, gente. Me parece impresionante. Y luego, por último, creo que tenemos las animaciones, ¿no? De 16 y 18 y el Super Saiyan Vegeta, ¿no? Me esperaba el Super Trunks, pero bueno. Bueno, el ataque conjunto que. De aquí 16 y 18. Peleando contra Cell, segunda forma. Ok. Bueno, animación interesantilla, Super Vegeta, a ver. O. Vale, qué guapa esta animación es, Si sí, está en el momento de cuando le tira el rayo Cell a Trunks. Me gusta las animaciones. La de Vegeta estaba interesante. Y luego por último. Luego por último tenemos el nuevo Super Battle Royale Terrifying Conquerors en la japonesa. Este en Super Battle Royale, evidentemente. Y nuevo Infinite Dragon Ball History, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Y aparte, luego también he anunciado en la global ya los eventos Dokkan, ¿vale? Que lo tenemos por ahí. Poco más. Toda la información está por aquí. Si tenéis alguna duda o queréis dejar un comentario, dejadlo por la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.